Costume play, que significa juego de disfraces. En Japón se utiliza mucho, ya que el anime y el manga es muy típico allí, y allí lo que es el manga son los cómics que nosotros tenemos. Entonces el cosplay sería como que la gente, la juventud de hoy en día, se disfraza de esos personajes que salen en esos cómics que a ellos tantos les gustan. Hacen los trajes, se maquillan igual. Y bueno, eso últimamente es una tendencia, es una moda, por así llamarlo, y que muchos jóvenes de hoy en día, y personas mayores también incluso, se lo hacen, y se está convirtiendo en una moda. La gente en la calle te mira como un bicho raro, pero si llegas a un centro donde están todos los cosplayers, pues entonces dicen, ¡ah, wow, me encanta tu traje! ¿Sabes lo que es el cosplay? ¿Tenéis alguna idea? No. No tenéis ni idea, ¿no? Vale, pues más o menos es esta gente que está aquí, ¿no? Sentada, que hacen eventos, quedadas, son gente que se disfraza de bueno, explícalo tú, ¿sabes? Más de personajes manga, cómics y todo eso. Frikis, vamos. Exacto. Sí, exacto. Mayormente, vale. La imagen que tenemos. Frikis. Joder, pero eso de disfrazarse de manga y tal, me parece estupendo que lo hagan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vosotros lo haríais? No. Yo no, la verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque me parece un poco deprimente disfrazarse de un videojuego o de un... Bastante malo, me parece. Sí. La verdad es que sí, porque en realidad son muy frikis, ¿no? Frikis a secas, o sea... Una cosa es ser friki, que te guste la ciencia ficción y leer cómics, y otra cosa es que cojas y te pongas durante 3 meses a hacer disfraces súper elaborados para ir a una convención a juntarte con otros como tú y eso. Yo creo que son muy frikis, y aparte una persona de la calle no tiene por qué saberse toda la terminología, no tiene por qué saber que eres otaku. El término significa lo mismo. Otaku en japonés es friki. O sea, que daría lo mismo como le llamasen, porque vendría siendo la misma cosa. Ya, pero quiero decir que una persona de la calle no tiene por qué saber que es un otaku, ¿sabes? Por eso te digo que da igual cómo les llamen, que viene siendo la misma cosa. Entonces, ¿por qué les molesta más que les llamen frikis a que les llamen otaku? Yo creo que es más despectivo, es también como... Pero es una afición más como cualquier otra. Es como la gente que le gusta el fútbol y va todas las tardes a jugar al fútbol para llegar a un partido y rendir bien. Pues a quien le gusta jugar al fútbol y es un friki del fútbol, y a quien le gusta disfrazarse todas las tardes y ponerse a hacer un disfraz para quedar con sus amigos e ir a un desfile, un festival, lo que sea. Es lo que yo pienso. Yo creo que en realidad no les tendría por qué sentar mal la palabra friki, porque es que, no sé, la verdad es que hay algunos que están demasiado metidos en ese mundillo y al final acaban siendo demasiado frikis, o sea, a mí no me parece mal. No creo que sea ofensivo.
término friki pues se puede denominar a todo tipo de personas que están con algo que les gusta mucho. O sea, a uno le puede gustar el anime, a otro les puede gustar, yo qué sé, los minerales o cualquier otra cosa. Pero cada uno sabe lo suyo y, hombre, es un término que en general está mal usado cuando se refiere nada más que a una persona. Pero bueno, así es un símbolo de distinción y, bueno, también está bien que la gente lo reconozca. El término podría ser adecuado dependiendo de la persona que se sienta aclarado con ese término. Yo, vamos, por lo menos a mí que me consideren un friki, ni me va ni me viene. Es un término como otro cualquiera. Para mí, friki abarca muchos términos. Otaku ya especializa que es relacionado con la cultura manga. Yo creo lo mismo, debido a que se puede decir friki a alguien que tenga gustos extraños o que haya hecho alguna acción extraña en algún día particular, pero luego de otaku es verdad, abarca más el término de anime y manga y los gustos que tienen interés como los nuestros. Hombre, creo que el término otaku está muchísimo mejor que el término friki, porque el término friki puede abarcar muchos temas, en plan rol, magic, todo. Sin embargo, otaku solo se referencia al anime, el manga y nada más. Pues ninguno de los dos términos es adecuado, porque el otaku español no es el otaku japonés. El otaku japonés es aquel al que le va el manga porno y nada más que el porno y se congratula con el porno. Por lo tanto, de decir en Japón que tú eres un otaku está muy mal visto. Y aquí friki pues se le llama de las cartas, los videojuegos y el otaku, todo lo que no es eso entra dentro del otaku, entonces sí está muy mal visto. Pero bueno, hay que llevar siempre ese San Martín y saber tú lo que eres, lo que te gusta y lo que verdaderamente quieres ser. Manga es la palabra japonesa que se utiliza para designar a las historietas en general. Fuera de Japón se utiliza exclusivamente para referirse a los cómics de este país. En el manga, las viñetas y las páginas se leen de izquierda a derecha, al igual que en la escritura tradicional japonesa. Y el manga no es solo cosa de jóvenes. En Japón hay manga para todas las edades, estratos sociales y profesiones, incluyendo amas de casa, obreros, oficinistas, adolescentes... El anime es un término que en Japón se utiliza para referirse a animación en general. Fuera de este país, este término se utiliza para referirse a los dibujos animados de procedencia japonesa. El anime es manga en movimiento y generalmente todos los animes están basados en mangas y en algunos videojuegos.